martes 26 en una ceremonia solemne. Primero lo vamos a recibir como comisión del deporte y de ahí va a pasar al pleno, voy a decir las palabras, y va a pasar en primera fila del pleno, pero sobre todo darle reconocimiento a este deportista, no solamente yucateco, sino mexicano, un orgullo que en los pasados meses en el Mundial de Natación en Río, pues ganó la medalla de oro, fue el primer lugar, y él, como no tocaron el himno nacional por el conflicto de la FINA con México, él a capela, no sé si se acuerdan, que cantó el himno nacional. Entonces es un orgullo para los mexicanos. Ahorita, después de eso, no sé si se acuerdan que tuvimos una reunión de la comisión con CODE de Jalisco, con el presidente de la Federación de Natación de México y con CONADE, y derivado de esa reunión, pues se arreglaron los términos. La FINA no quitó la multa, pero sobre todo la FINA, lo que hizo el Comité Olímpico es de que no va a dejar competir con los uniformes adecuados de México en natación, y sobre todo si nosotros recibimos medallas, que estoy seguro que lo vamos a hacer, van a pasar el himno nacional y vamos a ondear la bandera de México. Hace rato escuché las voces de que hay que volver a ver el deporte en México. Sí, yo creo que eso es importante. Ya tenemos más de 70 clasificados a las Olimpiadas de Río 2016, ahorita en unos meses. Creo que vamos a tener un gran resultado, pero no es suficiente. Vamos a seguir apoyando el deporte y que quede claro que la Comisión de Deporte sea un puente no solamente de comunicación, sino un puente de resultado con los deportistas, con las federaciones y con la CONADE en sí mismo.